La blusa, ¿no? Muy bien. Estás hermosa, Nat. Perfecto. Juega un poquito con tu pelo. Ahí está, padrísimo. Natalia, sonrisa grande. Exacto. Ahí está. Ok, niñas, voy con ustedes. Exacto. Hija, estás hermosísima. Una foto contigo. Ah, no. Ándale, no, pa, no, please. ¿Yo qué voy a salir en una de esas revistas de niñas? No, una, please, pa. Man. Verte crecer ha sido una de mis mayores alegrías. Ahora que tienes 15 y que te has convertido en toda una mujer bella, inteligente, generosa, con todo un futuro por delante, estoy seguro que tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Que todos tus sueños se hagan realidad. Gracias por darme los 15 años más felices de mi vida. Brindemos por eso. Ah, salud. Voy a atender un asunto de negocios. Tardo 20 minutos, ¿eh? Solo 20. Solo 20. No vayan a tomar mucho, ¿eh? Regreso. Fía. Ese es tu nombre. ¿Ya te vas? Sí. Tengo un trabajo en una hora y media, así que ya me tengo que ir. Toma. Gracias. Esto es mucho dinero. Es tu pago y un adelanto de tu próximo trabajo. Yo estoy muy ocupada, señor. Pero si gusta, le puedo dar el número de una de mis colegas. Ay, es un trabajo muy sencillo. Además, quiero que lo hagas tú. Ay, ¿cómo le vas a decir que no es $5,000? Aún así, es mucho dinero, señor. Te busco en unos 10. Pensé que ya no venías. Disculpa. Es que no encontré nada adecuado para ponerme. Estímulos fiscales para ayudar a los negocios familiares. La prosperidad en el hogar. La base de una sociedad. Con la seguridad económica de los padres de familia, lograremos reducir el crimen. Buenas noches, Matilde. Buenas noches, señor. Hola. Hola, señor candidato. Muy bien. Te tengo excelentes noticias. ¿Qué? Me acaban de llegar los resultados de las últimas encuestas y... A ver. Subimos 5 puntos. Pero todavía estamos 15% por debajo de Orozco. Tenemos que seguir trabajando más, tenemos que visitar más barrios, más colonias, tenemos que movilizar a los estudiantes y convencer a sindicatos. Hay mucho trabajo que hacer. Emilio, vamos a llegar. Hace meses que nadie te tomaba en serio. Ahora toda la prensa quiere escribir sobre tu campaña. Por cierto, ya se registraron 2,000 estudiantes para la charla de mañana en la UNAM, más 700 en espera. Perfecto. Hace años que un candidato del partido no se paraba ahí. Gracias. Esto puede marcar la diferencia. ¿No vas a cenar? No. Tengo una junta con la mujer de Jiménez Valdés. Me va a prestar su casa en Las Lomas para el sorteo privado con los 100 empresarios más ricos de la ciudad. A ver, ¿la mujer del candidato sola entre tanto empresario?
No tienes nada de qué preocuparte. No, es que cada día me sorprendes más. La jefatura de gobierno es solo un paso, pero no voy a descansar hasta ser la primera dama de México. Ay, bueno, ya, me voy. Cena rico. Rápido, niñas, quiten esa cara de pedo. Rápido, que no están en la escuela, chingado. A ver, fórmense. Muévete. A ver. ¿Y tú qué? ¿Estás enferma? ¿O qué chingas no avisa? Patrón. No, pues malas noticias. Una de las florecillas, ella es, pues, llegó enferma. ¿Se pueden trasplantar o cortar las hojas feas? No, pues así como la veo, ya está muy seca. Sabes que las abejas no pican en flores marchitas, Genaro. Córtala de raíz. Ya crecerán otras. Hey, a la flaca esta me la dejas aquí, a las demás llévatelas al club. Órale. No, señor, por favor, yo la cuido. Se lo juro que va a estar bien, señor. ¿A ti quién chingados te pidió tu opinión? Señor. Llévate a esta pendeja de aquí. Señor, por favor, señor, por favor. Día. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Cómo no? ¿Cansaste? Sí. Sí. Tranquilo, bien. ¿Listo? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Hola. Buenos días. Los datos de la última compra de medios arrojan un impacto del 82% por debajo de lo esperado. No estamos llegando al demográfico en Iztapalapa. Por eso, para subir las encuestas en esa alcaldía, tenemos que atacar directamente las redes sociales. La gente que trabaja de sol a sol no tiene tanta presencia online. No sé, me refiero a una empleada doméstica o un vendedor ambulante. Esa tiene que ser nuestra base electoral. Emilio, creen los especialistas, por favor. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? $25,000. Y los necesitamos para el martes. Está bien. Está bien, pero por favor, manéjenlo a discreción. No sí. Podemos darnos el lujo de tirar ese dinero, ¿de acuerdo? En cuanto al mensaje, quiero que vaya dirigido a la familia, a los valores, a las tradiciones. Sí. Algo ligero, divertido para los jóvenes, no aburrido para los abuelos, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, está perfecto. Y tenemos que revisar este párrafo otra vez, que sigue igual. No lo cambiaron. Ah. Te lo encargo muchísimo. Emilio. Esto sigue exactamente Emilio, igual. Sí. Tenemos un asunto en la sala de juntas. ¿Cómo? Pero esto no estaba pactado. Él dice que tú lo llamaste. Hola. Perdón, pero no tengo mucho tiempo. ¿Qué se te ofrece? Emilio, tú sabes que no me gusta apostarle a los perdedores. Sé que Orozco está arriba en las encuestas, pero no sé, mi instinto me dice que el tipo es flojo, traicionero. Y creo que con la ayuda necesaria, el próximo jefe de gobierno puede ser tú. Perdón, pero no entiendo a qué vas con todo esto. Vengo a ofrecerte algo que te va a ayudar a ganar las elecciones. $1,000,000. Limpios y sin intereses. Lo único que te pido a cambio es protección para mis negocios, para mis hoteles cuando ganes las elecciones. Hace mucho que no veo tanta lana junta. Es puro billete nuevo. Es justo lo que necesito. Pero sabes muy bien que no puedo aceptar dinero ilegalmente. Ya, por favor. Si no estamos en una clase de civismo.
Y no seamos pendejos, Emilio. No es la primera vez que lo haces. No, no tienes razón. Cuando empecé mi carrera, acepté dinero tuyo y de otros empresarios. Pero todo fue registrado como dicta la ley. Y créeme que me arrepiento de haberlo hecho. ¿Y ya lo hiciste porque lo rechazas ahora? Lo rechazo porque como jefe de gobierno voy a limpiar esta ciudad de gente como tú. Tipos que fingen ser honestos, pero que en realidad exprime a la sociedad por su lado más bajo. Secuestrando, prostituyendo mujeres, traficando drogas. ¿Qué quieren que le siga? No, ya párale, ya párale. Solo te recuerdo que no me han podido demostrar nada, Para llegar al poder, necesitan un plan para el sector que yo ocupo. Aprovechame, estoy de buenas. Pues ojalá que sigas así, de verdad. Muchas gracias por haber venido. Espero que tu racha de buena suerte siga. La vas a necesitar. Beethoven, ¿dónde estás? ¡Hugo! ¿No has visto a Beethoven? No lo encuentro. Hugo, te estoy hablando. ¿No has visto a Beethoven? Le tengo que dar su medicina. No lo vi. Seguro se salió. No, imposible, porque yo cerré todo antes de irme a dormir. Checa bien, seguramente está en la terraza. Hugo, hey, hey. ¿Vas a seguir así? ¿Ya no me vas a hablar? ¡Beethoven! 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 ¿Bueno? Hola, Pía. Soy Francisco Corona. ¿Hola? Hoy empieza tu trabajo. No, señor, yo ya le dije que yo no puedo tomar ese trabajo. ¿Cómo? ¿Ya te pagué la mitad? Solo tienes que hacer lo que te corresponde. Necesito que nos encontremos hoy. Señor, no, es que hoy no puedo. Tengo demasiadas cosas que hacer. ¿Vas a ir al buzón? Ahí va a haber un sobre con una dirección y unas llaves. Te espero a las 5 de la tarde en punto. ¿O prefieres que me encuentre con tu novio? Ay, por cierto. No olvides tu equipo fotográfico. ¿Quieres hablar con mamá? Pasa. Estos gatos nunca saben dónde se meten. Ay, ven acá. ¿Estás bien? Tu trabajo consiste en vigilar a la pareja que visita ese departamento. ¿Quiénes son? Eso no te importa. Vas a venir aquí todas las tardes, a las 6:30. Y vas a fotografiar todo lo que suceda ahí. Incluso si no viene nadie, vas a tener que estar atento. Vas a usar esas memorias en el orden que están acomodadas. Las usadas las dejas en ese dulcero de vidrio. Y mientras dure el trabajo, vas a tener que dejar tu equipo aquí. ¿Mi cámara? Mi cámara es mi vida, señor. ¿Para qué son las fotos? Digamos que tengo un fetiche secreto. Me gusta esperar a las parejas en su intimidad. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? Cuando esté conforme, se acaba el contrato. Digamos que es un trabajo artístico entre tú y yo. ¿Por qué yo? Porque eres buena en lo que haces. Además, te viene bien el reto.
Bueno. ¿Cómo te fue? ¿Espiando al candidato Lombardi? Es una pareja muy linda, ¿no crees? Yo no soy un paparazzi. Mía, ni una palabra a nadie. Mucho menos el periodista con el que vives. Entonces, yo tenemos un trato que no se te olvide.